Hay muchas páginas de monedas y códigos, pero hay solamente una combinación que te da toda la papa. Compra tus monedas en IGPAUL con el código de descuento SEBASFIFA. Toda la información más el tutorial de compra lo tenés en la descripción del video. ¡Suerte! La voy a romper. En esto lo voy a romper. El... ¿Hola? Soy muy crack, en esto soy, pero posta, soy crack posta, posta. Espero no hacer muy largo el video, tengo miedo de meterle 45 minutos de High o Lower, como es este juego, un juego que de verdad te digo es bastante adictivo, pero en el cual tengo una fe ciega que rompo el récord y voy a tratar de superar el récord mundial para entrar en el Guinness de una. Antes de comenzar, los nomino a todos, prueben este juego porque está piola y está bueno. En la descripción voy a dejar el link. Arranquemos con el primero, a ver qué nos tira. ¿Perú o Houston Rocket? Houston Rocket. Me la juego. ¡Uy! Empate. No. ¿Llueve más? No, menos. Bueno. Vamos de nuevo. Roadrunner. No, más esto. No sabía ni qué era, pero más. Acá. No. Exchange es más. Bien. ¿El cambio o niñera? No, niñera es menos. Para mí es menos, Bien. Considerablemente menos. Jamás vi esa serie. No, seguramente, salvo que sea medio ochentosa esto, pero aunque sea vieja esta serie, ¿será vieja o nueva esta serie? Hi, no puede tener, menos de 74.000 no puede ser. Bien. Teacher Training. Y a mí me da que es menos esto. Yo me la juego que es menos. Considerablemente. Nah, Lucho. Olvídate, el pistolero es mucho más que eso. Bien, pensé que pasaba el millón el pistolero. Bien. 6, bien. Salvation Army. La gente le gusta donar, pero ¿buscará eso? Yo no creo que lo busque en Google. O sea, vos ves algo y te gusta colaborar, pero buscarlo en Google. Estoy a nada. Te juro que estoy a nada de poner el lower. A ver, tengo miedo acá. Juro que tengo miedo. La gente ayuda. Nah, Sharapova gana. Bien. Nah, Sharapova gana. De choreo gana Sharapova. De choreo te dije que ganaba Sharapova. Bien. Hane the Snake. Es muy vieja esa imagen. No puede ser bajo ningún punto de vista. Da muy 80. Muy 80. Nada, menos. No puede ser. No puede ser más que Sharapova. No puede ser de ninguna forma. Considerablemente menos. ¿Y esto? No, es más. Looney Tunes. Es más. 10. Chelsea. 368.000 Looney Tunes. Chelsea. Si me decís un Chelsea campeón, ganador de Copa, peleó champion. Para mí debería ser más Chelsea, pero me da miedo. Mi razonamiento es el siguiente. A ver, Luchito Suárez había metido un 800.000. Está bien, es uno de los más grandes, Lucho Suárez. Looney Tunes 370. Para mí Chelsea tendría que ser menos de Lucho Suárez. Pero... voy a poner más. Hi. Pensé que era menos. No, Godfather, todo bien con Godfather. O sea, todo bien. No vi la película El Padrino. Pero no tiene más de 4 millones ni por casualidad es menos, hermano. Bien. 11. 12. ¡Ojo! Broadband.
Yo me la juego porque es algo más novedoso que que El Padrino. Me la juego por un high. Mira cómo se me rompió el récord. Jim Carrey de fondo, me vuelvo loco. 12. 12 no está mal, no está mal. Es difícil sinceramente. Aunque debo reconocer que Pato ha metido un 14 en el desafío que él planteó y en el cual nominó a casi todos los de la Legión Argentina. Sí, digo casi todos porque no me habías nominado, Pato. Y acá estoy respondiendo un 12. Veremos cuánto llegamos a ese número de los demás, ¿ok? Así que, nada, les tomo el palo, el link lo dejo, es bastante adictivo. Les recomiendo que se pasen. Está bueno, yo qué sé, no sé. Es medio como un preguntados un poquito más sofisticados, así que recomiendo que se pasen. Amigos, esto ha sido el desafío de quién sabe más o menos sobre las búsquedas en Google. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo video y, como siempre, muchas gracias.